Argentina en la mañana de hoy es mucho más dramático. Exactamente, que se diga aquí, que se diga ahora, ¿dónde lo escuchó primero? Y aquí, señoras y señores, del matinal de la red, por supuesto, porque gracias a los señores del Twitter nos informaron primero que nadie que hoy día en la madrugada, en un sector de Buenos Aires, los testigos aseguran, si bien las fotografías que vemos ahí es completamente real, y que fue captada por un fotógrafo no tan amateur, dicen que era una llamarada de características azulescas que cayó en la madrugada de hoy. Lo que estamos viendo en Canal 9 en Argentina, en vivo y en directo, rompiendo todos los extras noticiarios en el país vecino, tratando de entender, de analizar qué fue lo que impactó con esa casa, que posiblemente, como vemos hoy, no solo pasó a llevar ese taxi, sino que, además de destruir por completo la vivienda, murió una de las mujeres que estaban ahí dentro del hogar y otras 6 personas resultaron gravemente heridas. ¡Mira eso! Lo que estamos viendo es en vivo e indirecto con uno de los medios de Argentina, nuestra cadena, nuestra red inigualable, amiga. Está absolutamente la escoba. Hay personas que están hablando respecto a si esto tiene que ver con parte del satélite, como decía Janine. Eso ya fue descartado. Hay otros que hablan de un meteorito. Otros dicen que fue una explosión dentro de la casa. Lo que, créanme, después de la fotografía y después de la cantidad de testigos, queda también completamente descartado. Obviamente, los detalles y la voz oficial, que no van a venir precisamente del gobierno, lo vamos a tener exclusiva apenas sepamos algo. Mientras tanto, los trasandinos completamente convulsionados y dados vueltas y con miedo, como decía Asterix y Obelix, finalmente el cielo sí puede caer sobre tus cabezas. Nadie está libre. Épocas de cambio. Mañana el gran día. Mañana puede ser un antes y un después de la astronomía. Si mañana ocurre algo, incluso hasta 2 días más, créanme que vamos a exigir respuestas y reacciones y ayudas gubernamentales de aquí en adelante. Si es que no, qué bueno. Y tenemos mucho por hacer. Vivo y en directo, señores y señores, lo que estamos viendo. Felipe. Canal directamente de Argentina. Canal 9 de Argentina, socios obviamente, de nuestra gran red de medios de comunicación. Exacto. ¿Qué Alba pasaste? Visión, Alba Visión. Alba Visión, que se diga, que se sepa. Gilberto le dio susto lo del meteorito. ¿Qué pasaste? Gracias, Gilberto. Gilberto se lo arrancando, dice que va en la esquina ya. Ah, le dio susto lo del meteorito de Argentina. Estoy muerto de susto, estoy metido debajo de la mesa y ya no sé qué hacer. Esa es la instantánea del objeto cayendo por un asunto de contraste. Se hizo para poder denotarse del fondo de recién de la madrugada. Se tendió al rojo, pero los testigos dicen que era de un claro color azulado. Eso descarta varios fenómenos. ¿Qué sería efecto de qué? Eso es lo que no entendemos. A veces, cuando los meteoritos caen y tienen una serie de minerales o compuestos en sí, al prenderle fuego es como la llama como del la gas. La llama del gas. Produce un cierto color azulado. Sin embargo, son raros la cantidad de propiedades que tendría que tener para lograr ese color. Tú has visto todos los meteoritos que han caído en los videos que vemos. Ninguno es de color azul. Bueno, algunos dicen que puede ser un artefacto creado por el hombre, otro un arma, otro que ya comenzó lo que ustedes saben. Amigos míos, sin lugar a dudas, las mejores respuestas. Y la verdad, por sobre todo, mañana y como siempre, aquí lo va a escuchar primero, en exclusiva y con la absoluta transparencia, señoras y señores. El meteorismo me tiene sin todo calza. Vamos a tener todos los detalles en el programa de mañana porque están investigando si tiene radioactividad, incluso para ver de dónde puede venir. Están haciendo pruebas, ¿sí?